You might notice when choosing courses in school that the Department of Economics doesn't have a Womenomics course. Where can you find the Womenomics module? It may be in the Gender Studies Graduate Institute or Sociology program, or even in the International Relations program. In any case, Womenomics was not part of the Department of Economics during my college days. Why has Womenomics become so important in the last two decades? Womenomics and women's consumption power has become more important in government policy, corporate operations, CSR, etc. This is why we will need to start by discussing the history of women's rights development at the UN. That's because the UN is the driving force behind women's rights issues. The government also recognized the strength of civil society and later made legislation to protect the rights of women at work. Another example is the Gender Equity Education Act. The Gender Equity Education Act guarantees the right to education for all persons during the basic national education years. No one will be discriminated against because of their sexual orientation or feminine or masculine characteristics, and be deprived of their right to education. Many of Taiwan's gender equality milestones have been initiated by the strength of civil society. Let's look at the labor force participation rate, which is a common indicator when we discuss economic participation. This graph shows the labor force participation rate for women in different age groups from 15 to 65 years old. We can see that the labor force participation rate of women aged 25 to 29 is very high, reaching 90.5%. The labor participation rate for these three age groups, 25 to 29, 30 to 34, and 35 to 39, is also quite high. But in reality, the overall female labor force participation rate in Taiwan is around 50%, which is about 20% lower than the male labor force participation rate. This 50% female labor force participation rate was only achieved about 5 or 6 years ago. In other words, Taiwan's female labor force participation rate is not that great compared to many other countries. The possible reasons can be seen in this graph. In Taiwan, women's basic education is excellent. The 9-year national education, which has been expanded to 12 years, ensures that Taiwan will have adequate human resources. After graduating from university or graduate school, young people around 24 or 25 years old enter the job market. This high labor force participation rate between the ages of 25 and 29 means that these recent graduates have a very smooth path into the workforce, and almost all of them enter the workforce directly upon graduation. But do they stop working after 5 years? Why does this chart seem to show that many people do not stay in the workplace after the age of 35 to 39? What does it mean when there is only one peak in the labor force participation rate on this graph? If we look at a woman's life cycle, what will happen when she graduates at 25, enters the workplace, and then turns 30 to 35? She may get married, have a child, and then take a long leave of absence or never return to the workplace. This chart shows
that a large percentage of women in Taiwan leave the workforce when they reach the age of marriage and pregnancy and never return to the workforce. In Europe, the United States, and other Asian countries, the female labor force participation rate in these countries also tends to decline around the age of 30, but at the same time, there is another peak in the 40s. This means that there is an inverted W, or a double peaked state, contributing to the higher labor participation rate. Taiwan's female labor force participation rate only shows a single peak, so its labor force participation rate is around 50%. This also means that women in Taiwan do not have a high success rate in their second career stint. Therefore, there is a severe brain drain in Taiwan's female human capital after the age of 35 or 40. As mentioned earlier, full economic participation from women can contribute to economic growth. In Taiwan, women stopped participating in the economic activities after they left the workplace for good after marriage and pregnancy. From the data, we can see that the number of female directors in listed companies has been increasing year by year, and SMEs with female business owners are mostly in the service industry. But there are other women that we pay less attention to, like indigenous women, immigrant women, or women in traditional industries like agriculture. What does their economic activity look like? In Taiwan, there are women's groups with diverse intersectional identities that run economic empowerment programs. The first is an entrepreneurial workshop for indigenous women, which can be traced back to the 2009 Morakot typhoon disaster in Taiwan. At that time, many indigenous workshops in the mountainous areas of Taiwan were hit by the disaster, and most of these workshops were run by women. So, the government offered incentives to give these indigenous women's groups an opportunity to regain their economic independence. The Foundation for Women's Rights Promotion and Development, of which I am a member, has also been involved in this initiative since 2011 and is now running support programs for indigenous women, such as entrepreneurship workshops and handicrafts workshops. However, in the past 2 years, they could no longer sell at the markets due to the COVID-19 pandemic. Inconvenient transportation and cross-region travel restrictions have presented these indigenous women with the new challenges and opportunities of digitalization. As mentioned earlier, one of the factors that limit women's economic participation is the lack of digital devices and digital literacy. E-commerce has become an increasingly popular form of consumption and marketing, and it is not a skill readily available among indigenous women. This is when mentoring programs can help indigenous women with business transformation and allow them to continue bringing their handicrafts workshops and other sources that support their economic autonomy into their communities. It is important to emphasize here that these handicrafts workshops run by indigenous women don't just represent their identity as entrepreneur business owners.
but is also the center of the community's cultural network. Indigenous women really value family responsibilities, so they can't be too far from work or work full-time for extended time periods. Therefore, their employment model is atypical because they want to be able to work and take care of their families and community networks at the same time. In this situation, handicrafts workshops play an important role in Indigenous communities. This is why we continue to support the Indigenous Women's Workshop Action Program to this day. This is not just financial support, but also support for the community network. Next, we will discuss actions to support immigrants in starting their own businesses. Most immigrants in Taiwan come from Southeast Asian countries. After coming to Taiwan, they may not have too much peer support. Taiwan is unfamiliar to them, so they will want to express themselves in different ways to give themselves strength and confidence and bring their home culture to local Taiwanese people at the same time. Therefore, they tend to choose cultural or culinary fields when starting a business. In the past few years, the foundation has also started to support immigrant women in their entrepreneurial endeavors. We found that these immigrant women are very resilient because starting a business in an unfamiliar environment is a very brave decision in itself. Unfortunately, while they may have worked hard to learn about entrepreneurship and refine their products, they lack funds. Although they can obtain Taiwanese citizenship, they don't have proper access to financial services or collateral for loans. The other is our support program for women in the Farmers Association's home economics classes. All of these are, in fact, economic actions, just like the unpaid labor mentioned earlier. The Farmers Association is relatively traditional and has a more patriarchal organizational structure. Therefore, although Taiwan has a lot of women involved in farming, you seldom see women in managerial positions in the Farmers Association. In addition to focusing on their economic activity and enhancing the labor value of these activities, we also hope to bring gender issues into the Farmers Associations, which has a more traditional organizational structure. We've seen some growth over the past few years. For example, we like to say that the best way to give a bigger voice to women in the Farmers Association is to ask her to bring her husband along so that we can educate them on gender issues together. This allows people to see the value of women's participation in an organization. What's interesting about this example is that it's not the typical woman who sits in an office that you think of. It's female economic activities you don't typically see in daily life. There are, of course, many different kinds of female economic activities that we cannot see in society, such as female architects on construction sites or female engineers. Women's economic activities are very diverse, and there are many achievements as well as challenges that have yet to be overcome that we hope to share with you in the future.
El apoyo de las fintech a las actividades productivas de Guatemala. Y acá ya vamos específicamente al mercado de las micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres. ¿Cómo tienen esta, digamos, esta dinámica y esta actividad? Detrás de cada empresaria hay toda una historia de vida, hay una serie de inquietudes, pero una serie de sueños también, y de alguna manera hay mucho interés sobre el dinamismo que podamos inyectarles siempre y cuando lo hagamos con, digamos, la mejor forma de comunicación o la mejor forma de entendimiento en función de lograr la confianza. Esto es muy importante. Logramos la confianza, vamos adelante. La dinámica del pago electrónico, vean ustedes cómo hoy por hoy en los mercados cantonales, por ejemplo, ya no es problema con el tema de las tarjetas de crédito. Vean ustedes cómo se ha venido dinamizando el esquema y se ha ido, digamos, cubriendo ciertas áreas de necesidad. Esto demuestra de que podemos avanzar, podemos encontrar esos esquemas de solución financiera, de buscarle la forma de poder calificar un negocio, de encontrar los mecanismos o los elementos, porque a veces le preguntamos, mire, y sus facturas, no, fíjese que todavía no estoy registrada ante la SAT, fíjese que todavía, el esquema de la falta de cultura tributaria, que es otro de los elementos fundamentales que debemos de ir cambiando, debemos de ir incorporando y presentando la necesidad y las ventajas que tiene el hecho de ir incorporando los negocios dentro del registro tributario, con las responsabilidades tributarias. Cuando a mí me dicen a veces, es que mire, fíjese que para qué voy a pagar impuestos si se roban el dinero. Miren, eso no es una justificación para no cumplir con la responsabilidad que tenemos. Usted cumpla con su responsabilidad, porque si no, usted también está cometiendo un delito de evasión fiscal. Entonces, para evitarse problemas y para tener su conciencia tranquila, usted cumpla con su deber y a que sea la responsabilidad del que corresponda, valga la redundancia, podemos con esa parte. Y esto es interesante verlo porque de alguna manera sí hay ventajas y muchas ventajas de tener ya registro tributario. Y les quiero decir que crear esa conciencia de mejorar las condiciones de vida de todos los guatemaltecos y que todos también no solo contribuyamos, sino que también nos involucremos en la búsqueda de la transparencia por los recursos que maneja el país. Eso es fundamental y eso es parte. En principio debemos de buscarle la forma para poder calificar ciertos créditos que estamos acostumbrados a negar porque no nos gusta entrar a calificar o a cambiar ciertos modelos que tenemos preestablecidos. Tanto, verlo. Vemos nosotros acá un análisis, acá sencillo, un modelo sugerido de negocio en la cual nosotros podemos establecer o estimar un punto de equilibrio en el negocio con base en la información que el cliente nos está brindando. Y acá vuelvo a recordar la política de conozca a su cliente. En esa misma política de conocer a nuestro cliente, podemos precisamente conocer la dinámica de su negocio, saber cuáles son sus costos, cuánto está pagando de alquiler por el local, cuánto está pagando de luz, cuánto paga de agua, cuánto está pagando de internet, es decir, cuánto paga en función de sus costos fijos y cuánto tiene en costos variables para poder establecer rápidamente cuántos representa su costo total. Porque muchos
Les quiero decir, y la mayoría de las empresarias no tienen costo total de su producto. No tienen idea del costo total. Pero si nosotros vamos con ellos y vamos conversando y dinamizando y recopilando información, obviamente a través de la confianza, por eso les digo la importancia que tiene la confianza para hacer estos esquemas, para desarrollar estos modelos. Y a veces alguien puede decir, miren, es que eso se necesita mucho tiempo para establecerlo. No, si nosotros logramos con un clima de confianza, esto en una función de 2 horas que tengamos con el cliente y poder entender y comprender el esquema de su negocio y la información, cómo se la vamos pidiendo en función de lo que el cliente tenga, un empresario posea. Si no tiene facturas, en principio, pues obviamente con sus pedidos. Y ver cómo también concientizamos, porque a veces vemos de reojo cuando alguien nos dice, es que mire, yo manejo la mayor parte de mis compras en efectivo. Y la gente se asusta, pero si así es en los mercados, en el mercado, generalmente así es decir, ¿cómo vamos nosotros? Y eso que de alguna manera hay cierta, si ustedes quieren, cierta dinámica hacia ir estableciendo nuevos mecanismos de pago, pero aún así hay una fuerte, digamos, interacción económica que se realiza en mercados cantonales en efectivo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros calificar a estos clientes bajo ciertas condiciones especiales? ¿Y cómo podemos nosotros, digamos, aclararlo? Y lo tenemos en estos puntos sencillos. Vean, no quise en realidad establecer un esquema complejo. Lo encontré en una forma bastante oportuna y bastante sencilla, en función de cómo puedo calificar y cómo puedo encontrar las utilidades de un negocio y esto adaptarlo a la función de calificación que necesito, con la incorporación de las consideraciones necesarias que necesito realizar. Entonces, el análisis del negocio, la dinámica del negocio. Me dedico a la venta de productos de limpieza. Tengo 2 localitos donde vendo productos de limpieza. ¿Ya? Perfecto. Entonces vemos, hacemos el análisis del negocio, ¿ya? Las proyecciones de ventas, cuánto en realidad está vendiendo y cuál concepto o bajo el criterio de un financiamiento. Porque mucho microempresario les dice a ustedes, si yo tuviera más capital, pues tuviera ya un negocio pujante, un negocio más grande, ¿verdad? A veces el prestamista privado lo ve como una función y dice, entonces yo le voy a prestar y me paga el 10% mensual. Ese es el efecto negativo que sucede con mucha frecuencia. La idea es un sentido óptimo al negocio, con base en la conversación que sostengamos con el cliente, dinámica, puntual, objetiva, bajo los esquemas que necesito saber sobre el negocio, para entender la dinámica del negocio y hacer el análisis del negocio. En la proyección de ventas, decíamos cuánto espero yo vender una vez pueda invertir determinada cantidad de dinero estimada. Alguien puede decir, mire, si yo presto 10,000 quetzales, en este momento mis 8,000 quetzales mensuales, pero si yo logro incrementar y meter 10,000 quetzales a mi negocio, fácilmente puedo llegar entre 12 a 15,000 quetzales de ventas mensuales. Y eso es la estimación que tenemos de hacer en proyección de ventas. Es decir, hacerlo en una forma lo más fácil, porque si le decimos, mire, tráigame una, por favor, un flujo y tráigame, ni va a entender lo que le vamos a estar pidiendo. La idea es que conjuntamente lo analicemos, conjuntamente lo trabajemos, vayamos obteniendo esta información en una conversación dinámica y a la vez nos va a servir para ir dando entre paréntesis algunas sugerencias interesantes que pueden ayudar a ordenar mejor su negocio. Tenemos que cambiar
realmente cierto grado de mentalidad, porque esto implica de alguna manera una transformación dentro de la forma de calificar a la empresa, dentro de la forma de ejercer el efecto de un modelo de calificación y un modelo sobre lo que, de hecho, entre comillas, ya existe. Lo que tenemos que hacer es aplicarlo en el área. Entonces, la forma de los mecanismos de calificación, la forma de buscar inclusión, va muy ligada a la, digamos, a la actitud que nosotros tengamos, a mantener ese esquema de establecer una comunicación amplia, una comunicación abierta con nuestros clientes, a conocer mejor las dinámicas de negocio y obviamente el esquema de riesgo, que no, acá no estamos diciendo olvidémonos, porque no se trata también de decirle a alguien, mire, olvidémonos de calificar el riesgo, la dinámica del negocio. Dentro del esquema del, cuando nosotros vemos la dinámica del negocio, y acá les puedo decir en dos puntos fundamentales, en el análisis del negocio y el perfil del consumidor del negocio, es el perfil del cliente del negocio. En esos dos esquemas podemos tener ya un elemento de juicio en función del riesgo de negocio. Si el análisis del negocio nos dice que es un negocio que está sujeto a un extremo grado de temporalidad, como pudo haber sido el esquema de la venta de mascarillas e insumos para esquemas de coyuntura, a pesar de que estamos en pandemia, porque esto no ha terminado, estamos en pandemia, pero ya la dinámica del consumo no es la misma que cuando inició la pandemia. Y todo el esquema que se creó alrededor de estos productos cuando inicia la pandemia. Entonces podemos descubrir fácilmente que hay ciertos negocios que tienen una dinámica que está codependiente de ciertas situaciones que suceden coyunturalmente. Hay que tener cuidado también con ello. Pero es importante que lo conozcamos, es importante que tengamos esa familiaridad y que vayamos entendiendo entonces qué es lo que sucede con esta interacción con el cliente y cómo podemos entonces nosotros ver negocios que en realidad no dependan en cierto sentido de ciertas coyunturas, sino que sean negocios que vayan buscando esquemas de estabilidad, vayan buscando esquemas que no sean situaciones de especulación, entre comillas, sino que sean situaciones de estabilidad y de crecimiento en los negocios. Igual sucede con el consumidor, estos negocios. A veces el consumidor se ve sujeto a ciertas situaciones, como le sucedió a los consumidores cuando todo el mundo queríamos comprar mascarillas, queríamos comprar productos para desinfectar. Es una situación muy interesante esa dinámica que le sucede al consumidor, que es un consumidor de ocasión, es un consumidor de temporalidad. Y puede hacer que esa temporalidad ya no suceda dentro de tanto tiempo. No es como una función estacional. Dentro de los criterios de evaluación del negocio, sector productivo al que pertenece, los volúmenes de compra, lo que les he dicho, fundamental conocer esos volúmenes de compra. Ahí no hay justificación que alguien nos vaya a decir, es que yo no facturo. Perfecto, no factura, pero sí tiene que comprar como parte de la dinámica misma de su negocio. Entonces, analicemos qué es lo que está comprando, en qué volúmenes está comprando. Eso nos da la idea de saber cuánto está vendiendo o verificar que sí tiene la idea clara de cuánto en realidad vende. ¿Y qué representan en realidad ese volumen de compra en función de volúmenes de venta? La estrategia que utiliza para determinar el precio de venta. Muchas veces el precio no está contemplando
en cierto sentido, la mano de obra, y esto sucede mucho con el micro pequeño empresario, donde no aprecia o no tiene cuánto cuesta su mano de obra en función del producto, bien o servicio que está ofertando en el mercado. Entonces, en ese sentido, también es interesante conocer cuál es la dinámica que utiliza en la fijación de establecer su precio de venta. ¿Cómo determina o cómo determinó ese es su precio de venta? La estrategia de diferenciación, cómo en realidad diferencia o cómo podemos recomendarle que pueda diferenciar, de forma a veces muy simple, en una forma muy sencilla, poniéndole a veces un logo a un empaque, poniéndole una cosa a veces que en principio puede ser hasta insignificante, pero puede significar la diferencia en el mercado y puede ser la diferencia del éxito en el mercado. Y esto es interesante saber, es interesante conocer, ¿ya? Es fundamental. ¿De dónde debemos de partir acá? En el sector productivo en el cual se encuentra el negocio, ¿ya? Si está en el sector primario, si está en el sector secundario, si está en el sector terciario. El sector terciario ha crecido enormemente. De hecho, la fintech como tal, como servicios, es facilidad en comercio y servicios, es dinámica e interesante y participa en el sector terciario. Es parte de ese sector terciario. Obviamente dinamiza al sector primario y el secundario también, pero es interesante ver entonces esa dinámica de dónde se encuentra el negocio, que recordemos la función y la, digamos, la relación inclusive que tiene con algunos riesgos en cada uno de los sectores. Y eso nos da una mejor visualización de la función de riesgo-negocio, para que no perdamos y no digamos, y asumir el riesgo total para poder dar un crédito. No. Podemos conocer la dinámica del negocio. Podemos saber con cierto grado de certeza cómo se encuentra un negocio y cómo podría evolucionar ese negocio con base en un capital de trabajo, con base en un capital de inversión. En la identificación de oportunidades de negocio, ahí podemos dinamizar, está presentando, tiene otros campos, tiene otros mercados interesantes por cubrir. Ah, les comentaba el famoso ese ejemplo de las gallinitas quiche, que fue, se volvió hasta parte ahí de la conversación, no solo de ese año del 94, sino que se quedó durante varios años más. ¿Por qué? Porque fue algo sorprendente, como algo que en principio llamar la atención para cierto producto, o un producto, digamos, complementario, llama la atención como parte fundamental de ser el producto primario en función de la demanda. Las capacidades de negociación. En la capacidad de negociación, muchas veces el micro pequeño empresario se ve restringido por su capacidad de negociación, pero le pudiera facilitar el hecho de tener una entidad financiera atrás que le pueda quemar también de las negociaciones, que le pueda ampliar oportunidades de negociación. Y recordémonos que las alternativas de pago, vean ustedes el esquema, y nuestros amigos banqueros no nos dejan mentir, la dinámica que ha tomado las visacuotas, el efecto de las, y la maravilla que representa las visacuotas para el mercado, tanto para el consumidor final, comprador final, como para las mismas los mismos negocios. Es parte de esa dinámica. El negocio permite que sus ventas se incrementen porque le están dándolo. Es una maravilla. Es interesante ver esta dinámica. Entonces, ese efecto es parte de la capacidad de las negociaciones. Todo lo que representa la innovación dentro de la dinámica de negocio. ¿Cómo contribuye entonces el mundo de fintech a integrarse dentro de las ideas que posee para poder hacer crecer su negocio?
lo que le brinda, lo que le permite. Pero el esquema fin de capacidad financiera, y eso es, esto es una realidad total. Y ahí tenía y tiene todita la razón el licenciado Boris Lemus cuando comenta el tema de capacidad financiera. Los bancos tienen esa capacidad y pueden desarrollar perfectamente estos esquemas y poder facilitar ese encuentro con el cliente dinámica y que le permita al cliente que le cuente a la institución financiera sobre las actividades de su negocio, sobre la dinámica de su negocio. Y eso nos abre la mente para saber entonces cómo podemos orientarla en este caso, que nos interesa mucho el mercado de las empresarias, el mercado de mujeres emprendedoras, que es, maravilloso e interesante en Guatemala. Es maravilloso e interesante en Guatemala. A veces no, quienes no visitan o no han visitado, pero creo que acá estamos, todo lo hemos hecho en el interior del país y nos damos cuenta de esa dinámica que tiene la economía. Miren, es interesantísimo. Y todo el mundo, todas las oportunidades que se presentan alrededor, que esto es interesante, eso presenta una serie de oportunidades alrededor de estos esquemas. Y es más, convencidísimo que en el momento que iniciemos con modelos innovadores para ir de alguna manera buscando cómo calificamos aquellos créditos que en principio no pueden ser calificados. Porque suena a veces un poco contradictorio. ¿Cómo vamos a calificar algo que en principio nos estamos convencidos que no se puede calificar? Tenemos que encontrarle la dinámica puesta hacia esas preguntas. ¿Cómo podemos hacer que las empresarias se conviertan en empresarias consolidadas dentro del mercado? ¿Cómo podemos darles el financiamiento? Ese conocimiento de la dinámica de su negocio, miren, aparte de ser muy interesante, le va a dar oportunidad de abrirse puertas en otras áreas y en cada vez más amplias del mercado, porque los mercados se van dinamizando, pero se van ampliando también. El mercado se dinamiza y se amplía. Y esto es interesante. Ahora, ¿por qué pusimos el proceso de la formalización? Algo que en principio a veces no nos gusta. A veces no queremos escucharlo. A mí me decía un empresario en una oportunidad, Lick, ¿pero para qué quiere que esté formalizado? Yo le digo, mire, es un beneficio que luego se va a dar cuenta cuando usted esté ya en una posición empresarial mucho mejor y más consolidada. Me lo encontré 2020 en febrero, precisamente antes de que iniciara ese primer caso, ese famoso viernes 13, cuando inicia el caso número 1 en Guatemala. Y me dice, mire, tenía toda la razón. Ahora ya me doy cuenta de las ventajas de la formalización, porque ahora tiene ya 2 créditos ahí en uno de los bancos del sistema. No digo nombres para que no vayan a pensar que tengo ahí algún interés en promocionar determinado banco, pero en realidad sí se le trasladó al crédito bancario. Y miren, ¿por qué es importante? ¿Por qué es fundamental hoy por hoy formalizarnos y tener nuestro registro tributario? En principio, quiero decirles, mis amigas y amigos, que
Obviamente, una de las preocupaciones más grandes y siempre en épocas de campaña, hago a veces la broma que digo, en épocas de campaña, todos los candidatos deben ofrecer, miren, nos ofrecen carretera, nos ofrecen. Pero uno de los problemas que tenemos es la no, digamos, dos problemas paralelos. Que alguien me decía, mire, yo estoy de acuerdo con usted, tenemos que pagar impuestos, pero también hay que reducir la corrupción. Totalmente de acuerdo, total y completamente de acuerdo con usted. Son dos cosas que hay que luchar para lograrlas. Creo que tenemos la capacidad para hacerlo. Creo que el guatemalteco, cuando se une, cuando en realidad compartimos responsabilidades y nos damos cuenta de lo que nos corresponde, la importancia que tiene la contribución fiscal. Digamos, garantía, entre comillas, que pueda existir para que se mejoren las condiciones de vida en general y se mejoren las condiciones de seguridad, pues obviamente todos debemos de estar convencidos de la importancia de cumplir con nuestras obligaciones tributarias. Cumplir con la contribución, con la obligación tributaria es y debe ser parte ya del mundo empresarial, de crear esa cultura tributaria. Debemos desarrollar esa cultura tributaria. Y este proceso de formalización, sin lugar a dudas, le va abriendo puertas también al micro, pequeño y mediano empresario. Hay que buscar el esquema de crear esa cultura tributaria. Debemos de crear esa cultura tributaria. Claro, estoy de acuerdo. Paralelamente a crear con la cultura de la transparencia, sea total y completamente de acuerdo. Debemos también de cumplir con nuestras obligaciones tributarias. Y esto es importante que hagamos esa conciencia en las MIPYMES, de desarrollar esa cultura tributaria. Esto debe de ser parte de la educación ciudadana, de la importancia que tiene la cultura tributaria. En la medida que la cultura tributaria se generalice, vamos a estar en mejores condiciones de exigir, va de alguna manera a ser un beneficio para todos. Un beneficio consistente en hospitales, en escuelas, en centros de salud, en carreteras, en caminos vecinales, caminos de acceso. Significa menos cantidad en el centro de acopio y eso significa menos dinero para el bolsillo. Ahí estamos viendo solo una pequeña muestra de cómo es importante la inversión en infraestructura en el país.